13. En nuestra existencia, el tiempo será una constante totalmente ajena a nuestra vida. Pero esta misma será inherente al inexpugnable paso del tiempo. Aquellos creados por Primus para enfrentarse a su temible contraparte. Originalmente fue nombrado en Transformers como Autobot en la generación 2. Posteriormente se reutilizó como Vector Prime en las páginas de As Vector Prime, 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 Prime. Él ha pasado mucho de su existencia fuera del flujo lineal del tiempo, observando la realidad desde lejos, con el deber que le asignó Primus de cuidar el tiempo y el espacio. Así también se ha permitido responder dudas de relevancia a considerar, pues su conocimiento es de carácter multiversal. Puede viajar alrededor del tiempo, tal y como si fuera otra dimensión de las tantas que puede explorar. Más de 9,000 millones de años de conocimiento pudo acumular. Incluso para muchos locales de diversas líneas de tiempo, su rostro fue inspiración para el símbolo Autobot crear. Su existencia se ha reconocido incluso desde que era un reloj llamado Autobot con sus 6 poco convincentes modos, siendo curiosamente el molde por defecto que todos conocen gracias a otro tipo de productos de un reloj transformable. Teniendo una afinidad amorosa con Scorpia, él recuerda haber visto el regreso de Optimus Prime y el poder de la Matrix del liderazgo para acabar con la plaga de odio. También aquella vez que se utilizó la Matrix de la creación para reprogramar a Jetfire, o la vez en la que el Guardián reveló el origen de Primus a algunos Autobots, o los eventos sucedidos en la Guerra de Bestias. Con el tiempo se nos confirmaría que en el multiverso existió un solo Primus, un solo Unicron, y por consecuencia los 13 Primes también eran los mismos, con Vector Prime siendo una de las singularidades multiversales más importantes. Pero habiendo visto tantos universos y siendo testigo de tantas catástrofes de las que limpiaría los desastres detrás de escena, no se percataría de que la destrucción de Unicron en cierto punto de la historia tendría consecuencias nefastas en un universo hasta que era demasiado tarde. Tras haber sido olvidado generación tras generación junto a sus hermanos, Vector Prime decide regresar al clúster universal Orex, que nosotros conocemos como Unicron Trilogy, apareciendo en la serie Transformers Cybertron debido a la formación de un colosal agujero negro causada por una batalla con Unicron. Así es que este apareció en su modo alterno de crucero espacial ancestral con detalles similares a engranajes y mecanismos de relojería en toda la extensión de este, que se repartían también en su modo robot, además de llegar acompañado de su espada Wrestling, que le permite viajar a través de dimensiones. Tras su llegada, este le explicó a los Autobots que necesitaban encontrar las llaves Cyberplaneta, unos artilugios creados a partir de la maquinación de Cybertronianos que querían conectar mediante puentes espaciales todo el universo, con estos fragmentos del poder de Primus que se habían perdido tras el fracaso del plan. Es en esta travesía de buscar las llaves para abrir la cerradura Omega que a lo largo de varios planetas, Vector Prime forja relaciones más cercanas con sus aliados humanos y compañeros Autobots. Prueba de ello siendo su amistad con el Minicon Safeguard, quien le proporcionaba armamento adicional además de incondicional lealtad. También le eran fieles Jolt, River y Six Speed del Recon Minicon Team, con todos ellos dándole a su solitaria presencia un nuevo significado, que finalizando su vida con un sacrificio más allá de sus poderes, le hizo entender los vínculos, y cómo, si bien el tiempo ordena la vida en secuencias estableciendo un pasado, un presente y un futuro, son los recuerdos que permanecerán, y nos ayudarán a apreciar nuestras vivencias. Recordemos que él ha vivido durante eones. Ha visto a un hermano levantarse contra otro. Ha visto guerras, muerte, miseria, esperanza, destrucción, luz y oscuridad.
Obviamente, al ser Vector Prime en eso entonces una singularidad, su muerte en una línea de tiempo no significaría que este dejaba de existir, pues él siempre estaría allí, en otras dimensiones u otros tiempos, pues el pasado y el futuro le eran ajenos a un ser que existía más allá del tiempo, interviniendo en la batalla final que se nos muestra en Transformers Cybertron, luego apareciendo en el manga de Beast Wars Reborn, donde se nos cuenta que tuvo una batalla con su hermano Logos, y al Vector Prime recordarlo como un ser noble, terminó enfrentándoselo en el plano astral. Posteriormente apareció en Kiss Players cuando los humanos se dispersaron en varias dimensiones, ayudando junto a su mejor aliado Safeguard a salvar a Xiao Xiao Li de los Scrap Metal, y le explicó que no debía estar en ese desolado Cybertron, esto mientras estaban en búsqueda de las llaves Cyberplaneta. En épocas similares a la transmisión de Transformers Cybertron, Vector Prime se dedicó a responder dudas que tenía el fandom a través del portal Ask Vector Prime, vía el sitio oficial de Transformers. Luego, compartiendo su conocimiento a través de los libros de The Old Spark Almanac y posteriormente la cuenta de Facebook hecha con Fan Publications. Algunos datos bastante curiosos que dio Vector Prime en su facultad de ser una muy importante singularidad multiversal, además de los mencionados anteriormente, indican que este llegó a portar la Matrix, ayudó a un dios antiguo llamado Cronoarquitecto para arreglar el tiempo, trabajó con los guerreros del tiempo para enfrentar un ente cósmico indescriptible, al que golpeó tan duro en el tiempo que tal vez ocasionó el Big Bang. Fue un GoBot que interfirió con los planes de Sideways. Contó que él y sus hermanos estuvieron un tiempo en la antigua Grecia, y el holograma que él utilizaba era el de Hermes, y su espada se convirtió en el Caduceo. Adicionalmente, dijo que su película humana favorita es Volver al Futuro. Enfrentó dioses ancestrales dignos de historias de Lovecraft. También declaró ser uno de los Primes que intentaron esconder la Matrix de su peligroso hermano caído, o aquella vez en la que apareció en el universo, creo. Para los años en que se empezó a construir la continuidad alineada, Hasbro armaba su alineación de los 13 Primes acorde a su iniciativa de no depender de las singularidades multiversales, creando así historias que no dependieran de lo establecido en el pasado. Y es a este otro Vector Prime, a quien conocimos como el segundo hijo de Primus. Veía infalibles y estoicos a sus hermanos. De similar manera, esa iteración del personaje tenía sus artefactos conocidos como espadas del tiempo, que le permitían visitar planos más allá de las dimensiones, con la finalidad de proteger el tiempo y el espacio. Tras lo sucedido con Leash Máximo, Vector Prime vio abatidas sus creencias de hermandad estoica y fiel, por lo que decidió deshacerse de sus reliquias para exiliarse en una dimensión de bolsillo. Estas espadas del tiempo terminaron en piezas que se esparcieron alrededor del universo, y millones de años después fueron encontradas por un líder Autobot que le pidió consejos al maestro del tiempo y el espacio. Es en este mismo clúster de Union que Vector Prime aparecería luego para darle más poder a Optimus Prime para que éste enfrente al caído. Fue poco tiempo después que volvimos a ver a la versión de Vector Prime que exploraba el multiverso, cuando todo se envolvió. Como consecuencia de ello, vimos otras iteraciones de Vector Prime, como aquella en la que es un líder tribal antiguo que se nos presenta en IDW, alejado de casi todo su misticismo alrededor del tiempo, el espacio y el multiverso, o la ficción que se le dio a las figuras Prime Master en Power of the Primes, así como su mención en Cyberverse y IDW 2019. Es cuestión de tiempo para que este tan importante personaje vuelva a aparecer o tener relevancia en la franquicia, ya sea como parte de algún medio audiovisual, un juguete o algún medio escrito. Aunque para darle un final a un personaje que nos acompañó por 10 años como si fuera parte del fandom, tras el evento que terminó con las singularidades, la página de Facebook de Ask Vector Prime fue manejada por una de las tantas nuevas versiones que existen en el multiverso, con un Vector Prime que era un profesor de los estudios multiversales retirado en un mundo de Transformers altamente evolucionados, y la última vez que lo vimos fue en Nebulous acompañado de su mejor amigo Safeguard y su amada Scorpia. Un final perfecto para alguien que una vez afirmó lo siguiente: finalmente entiendo el verdadero valor del tiempo, porque son los vínculos entre nosotros
los que le dan significado. If I could save time in a bottle, first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you.